Hola, hola, muy buenas gente. Tenemos aquí un tablero de 45 por 45 centímetros. Ok, este tablero es, de, es un tablero de madera MDF laminado. Pero hoy no vamos a trabajar el arte fluido base, sino vamos a trabajar el puring el arte fluido en general. Entonces sabemos eh, las pinturas que usamos son pinturas del puring pinturas de pared más cola blanca más agua o pinturas de acrédicas más cola blanca más agua. Ok, el blanco, echamos primero el blanco y lo llevamos en todo el tablero. Siempre lo llevo de esta forma circular. Ok, los tiro bien, bien, bien. Y después lo que quedan en los bordes, pues lo relleno con la cuchara de esta forma tan sencilla. Así es, mi gente. Vamos a hacer algo sencillo, bonito. Y que lo puede practicar cualquiera, sobre todo para la gente que no sabe mucho de pudding. Entonces, mira, vamos a colocar nuestras pinturas de esta forma a base de echar gotas. Yo quería echar ahí tres gotas, pero se me caen algunas, pero no pasa nada. Míralo, tres amarillas, y ahora mira, cinco, seis gotas de color naranja. Y ahora lo mismo, dejo un poco de sitio y echo otras. 6 gotas de color rojo, amarillo, naranja, rojo. Ahora cambié el color, puse un azul claro, 6 gotas y ahora el color negro, 6 gotas también. Aquí puedes poner la cantidad de gotas que tú quieras, lo que sea, que lo más importante que sean gotas pequeñas y pongo la gama de color. Que tengo aquí y tú puedes poner la gama que quieras. Mira, hasta aquí el relleno está bien, porque ahora al estirar la pintura, no sabemos si el naranja que estoy poniendo y el rojo que va a salir para afuera. Esto lo sabemos de sobra. Entonces pongo poca cosa. Una vez la pintura la tengo bien colocada a base de gotas, pues con un, pa, mira, un palo de un palito de madera y lo llevo al centro fijaos lo que estoy haciendo atentos mi gente son este tutorial es sencillo práctico pero solo hay que seguir los pasos y fijarse bien lo que estoy haciendo aquí no corto nada para que lo vea mi gente paso a paso algo divertido sencillo no se gasta nada de pintura y se saca un abstracto chulísimo míralo una vez lo llevé con el palito hasta el centro Ahora sí, voy a poner, mira aquí, dos gotas de pintura de color negro. Ok, la abro con la boca, con un poco de aire, abro un poquito nada más, así lo que necesito, y vuelvo a hacer ahora desde el centro para afuera, con el palito ese de madera, y así marcando las direcciones. Ok, la verdad es algo divertido, sencillo, para hacer. Y la verdad nos regala algo bonito que lo vamos a disfrutar todos. Fijaos. Aquí, solo para que quede bien, porque este tutorial lo ofrecemos hace poco, pero en aquella usé la pintura más fluida. Entonces, en este tutorial puse la pintura un poco más espesa. Ok, mi gente lo sabe de sobra en mi canal, siempre pongo mi pintura, la textura de la pintura que uso para el pudding es más fluida de lo que la gente está acostumbrada. Ok, aquí la puse un poco espesa, un poquito nada más, y doy el giro, míralo, primero, el segundo, así para que se abren, para que se abre la pintura y va saliendo para afuera. Se va a ver más las texturas y los efectos de esta forma. Míralo, la segunda, y vuelvo a dar otra vez porque se puede caer un poquito más de pintura, y así queda todo bien estirado. Y la cosa queda bien lisa al secar. Nada más, mi gente, míralo por favor. Míralo, con esto ya podemos quedar tranquilamente. Vuelvo a darle. Yo aquí volví a darle otra vez solo un poquito, nada más. Y la verdad queda genial. Quería algo estupendo, un abstracto chulo, sencillo sobre todo para hacer. Sobre todo para la gente que no sabe eh, mucho de puring. Y mira lo que hemos creado a base de gotas ¿eh? de nuestra pintura del puring. Creamos ahí un diseño y después con un palito lo llevamos y estirando. Nada más. Y mira lo que nos ofrece. Tonos, efectos, texturas muy bonitas. El efecto 3D, míralo por favor cómo entra el rojo dentro de los colores, cómo crea esa flor. ¿eh? Y el azul como eh, separa el abstracto, queda algo chulísimo. ¿Ok, mi gente? Mañana mismo salgo de viaje a Valencia para encontrarme con mi gente que se apuntaron al retiro vivencial del arte fluido que vamos a hacerlo en Teruel. Va a ser algo espectacular, mágico. Míralo que hay gente que vino de fuera. Mi amiga Laura que vino de México para asistir a ese retiro. Y os aseguro que lo vamos a disfrutar todos. Vamos a crear bellezas, técnicas novedosas y buena energía y mucha muchas. Eso, mi gente, quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que, que, que hay mucho más.